presentar a los que están en la mesa principal. El doctor Luis Paulino Vargas, del Centro de Investigación de la Universidad Estatal a Distancia. El señor Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Y el señor José Esteban Castro, el coordinador de la Red Waterlat. Vamos a escuchar las palabras de bienvenida del doctor Luis Paulino Vargas. Bueno, buenos días. Yo quisiera dar un mensaje muy breve, básicamente para expresar mi satisfacción a nombre del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, el CICDE, del cual yo soy director, y a nombre de la Universidad Estatal a Distancia, porque nuestro centro está adscrito a la Vicerrectoría de Investigación de la UNED, de la Universidad Estatal a Distancia. Entonces, a nombre de nuestro centro, a nombre de nuestra universidad, expresar la satisfacción por la realización de este encuentro internacional de la red, este octavo encuentro internacional de la red Waterlat COVASIT. La satisfacción sobre todo por, digámoslo así, como usando una frase cajonera muy trillada, pero creo que viene al caso, la satisfacción por el deber cumplido. Nos tocó a nosotros coordinar la parte principal, la mayor parte de las tareas asociadas a la organización del encuentro durante estos días previos, desde el lunes hasta el jueves, y creo que lo hicimos bien, creo que las cosas funcionaron realmente bien. Siempre faltará algún detallito por ahí que lamentablemente se salió de control y que no quedó, en el cual no tuvimos calificación 10, pero yo creo que en la mayoría de las cosas, si no tuvimos el 10, anduvimos bastante cerca del 10. Y en eso pues me siento satisfecho, me siento orgulloso, por el trabajo realizado, especialmente satisfecho, orgulloso y agradecido por mis compañeros y mis compañeras del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo. Han hecho un enorme trabajo. Me siento muy orgulloso de este equipo de muchachos y muchachas, de compañeros y compañeras que me acompañan en este centro. Y esta vez voy a mencionar algunos nombres que son compañeros y compañeras que realmente se partieron el corazón, le pusieron ganas, trabajaron durísimos todos estos días hasta el día de hoy, que son, voy a mencionar esos nombres. Es Andrei Pineda, que está por ahí sentadito, y yo quiero que, ponete de pie, Andrei. Rocibel Víquez, que está no sé dónde, no la veo a Rocibel. Rocibel, allá está Rocibel. Este compañero de la camisa de la CL, Pablo Díaz, que está ahí. Y creo que falta Orlando Amaris, que también debo mencionar, pero Orlando no está ahorita aquí, y Gustavo Gatica, y todo el resto del equipo. Pero dentro de todo el resto del equipo, estos que he mencionado, de verdad. Ah, Evita, por supuesto, también, que está por ahí, también, sí. O sea, como director del centro, tengo el honor, digámoslo así, de ser el jefe de ellos. Me siento honradísimo de desempeñar esa función, de que trabajen conmigo, y les expreso de verdad, de corazón, aquí delante de todo este público, muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras. ¡Qué trabajazo el que han hecho ustedes! Gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Paulino. También Luis Paulino ha ejercido un rol importantísimo, entonces también pido un aplauso para él. Vamos a escuchar al señor Albino Vargas, secretario general de la ANEP. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras. Compañero Esteban, compañero Luis Paulino, compañera Rebeca. Vieran que para nosotros, como Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de ANEP, ha sido un verdadero honor que nos hayan tomado en cuenta para esta importantísima actividad, la séptima reunión de la red Waterlat COVASIT. Tuvimos la oportunidad de estar el lunes en la UNED, en la presentación de todas las personas participantes que vinieron del exterior, y
cuando cada una se presentaba, de dónde provenía y qué hacía, a qué se dedicaba, pues comprendimos que son personas muy comprometidas, pero con mucho estudio, con mucha trayectoria social, académica. Y entonces yo me dije, qué gran honor para la ANEP que nos hubieran invitado y ojalá nos consideren a partir de este momento un miembro más de la red Waterlat Govacit. Así para nosotros en ANEP es muy importante este evento, porque además tenemos la aspiración, tenemos el objetivo, tenemos el sueño, tenemos la meta de que para la comunidad social del planeta que está defendiendo el agua, nos gustaría que al pensar en Costa Rica y a pensar en un sindicato comprometido en la defensa del agua, los ilustres visitantes se lleven la sigla ANEP como el sindicato referente a nivel nacional en la defensa del agua. Y también, muy importante, porque nosotros pues creemos en los postulados del sindicalismo sociopolítico que pregona la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CSA, de la cual somos parte, y un planteamiento nuestro que llamamos sindicalismo ciudadano. Nosotros ya habíamos planteado el tema del agua en un evento de altísimo nivel político que ocurrió en el 2015 en Costa Rica, cuando la ANEP y el colectivo sindical Patria Justa firmamos un acuerdo político con dos importantes partidos progresistas de Costa Rica, el Partido Acción Ciudadana y el Partido Frente Amplio, para una agenda inspirada en el bien común, y ya desde ese momento habíamos metido el agua en agenda sociopolítica de Patria Justa. Finalmente deseo agradecer a la compañera Rebeca, aquí en la mesa, integrante de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, que pues se mete de lleno en estos eventos y que ha hecho un gran esfuerzo de llevar el nombre de ANEP para posicionarlo en el escenario internacional en defensa del agua. También agradecer a la periodista Yariela y al periodista Eugenio, dos compañeros profesionales en comunicación colectiva que forman la Unidad de Información y Comunicación, que han hecho un extraordinario trabajo para dejar en los medios digitales lo mejor posicionado posible este evento. Así que, como se trata de pedir aplausos, les pido un aplauso para Rebeca, para Yariel y para Eugenio, ¿verdad? Así. Y pues agradecer a todos los compañeros y compañeras de la ANEP que atendieron la invitación y que están aquí en este evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Albino, usted también. Vamos a escuchar a José Esteban Castro, el coordinador de la red Waterlat. Muchas gracias, me voy a parar también, así puedo ver al conjunto mejor y nos podemos ver. Bueno, es un gran gusto para mí también poder llegar a este día final de nuestro evento, que duró toda la semana, como acaba de decir Albino. Y sí, también corresponde comenzar diciendo agradecimientos. Agradecemos a los organizadores, en principio a la UNED, aquí representada por Luis Paulino, por el esfuerzo, por recibirnos, por tomar la iniciativa. Ha sido muy importante para nosotros. Nosotros hicimos cuestión de hacer esta reunión con la UNED porque desde afuera la vimos como una universidad que cumple una función social, una universidad pequeña, y para nosotros como redes es una función que vemos también, no solo llegar sin desmerecer, por supuesto, por lo contrario, al resto de las universidades, pero también poder cooperar con las universidades que tienen una función que en cierto modo es parecida a la que tiene nuestra red. Así que ha sido un gusto muy grande.
pero también quiero reconocer al resto de los coorganizadores o apoyadores que hemos tenido. En primer lugar, la Internacional de Servicios Públicos, representada aquí por Óscar Rodríguez, y ANEP, representada aquí tanto por Albino como por Rebeca. Muchísimas gracias por todo su apoyo, ha sido importante. Y es recíproco, así como para ustedes ha sido importante, me alegra saberlo, estar con nosotros, ser parte de las actividades y darnos apoyo hasta en el lado periodístico para nosotros como red, y ese es el sentido de lo que vamos a hacer hoy. Es muy importante, no nos limitamos al ámbito académico, nosotros somos académicos, pero no nos limitamos a actividades puramente académicas. Para nosotros, y sobre todo con un tema como el agua, es fundamental poder tener una interacción que no se limite solamente a vernos cada tanto o hacer algún evento, incluso como este, sino tener una relación más profunda con actores como los sindicatos. Para nosotros es un tema muy importante. Hay que reconocer también el apoyo de la Comisión de Agua y Saneamiento, del Consejo Nacional de Rectores, de las universidades públicas de Costa Rica. Yo lo dije en la apertura de nuestra reunión, sigo impresionado, no conozco por ahora, quizás lo haya otro país que tenga un Consejo Nacional de Rectores de Universidades Públicas que tenga una Comisión de Agua y Saneamiento. Eso a mí me llamó mucho la atención en Costa Rica, quizás alguien me diga, no, hay otra por allí, yo no conozco algo similar. Y a mí me parece importante que las universidades públicas le den al agua y al agua en saneamiento en particular un lugar tan importante. Es un mensaje que exista una comisión de esas características y ellos han apoyado también. Y obviamente, como ven ahí, Agua y Alcantarillados, la empresa pública de agua y saneamiento de Costa Rica, también nos ha brindado su apoyo. Muchas gracias a todos. Lo que vamos a hacer hoy, y rápidamente les comento, es un tipo de reunión que es parte del evento general de lo que hemos llamado la octava reunión internacional de nuestra red. Es un tipo de evento que comenzamos a hacer en la tercera reunión internacional que tuvo lugar en la Ciudad de México en 2011. Esa fue la primera vez que lo hicimos. Y la idea era, bueno, el día jueves termina lo que sería la reunión más, aunque sea una reunión abierta, más académica, aunque pueden participar no académicos, lo que terminó ayer. Y en el viernes, el conversatorio público tiene como objetivo que los académicos tomemos la posición de sentarnos y escuchar, no pasivamente, pero le damos el lugar a los actores sociales. Nosotros, y por eso venimos a un lugar público como es este hotel. En México fue en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en 2011. El año pasado, que nos tocó volver a México, lo hicimos en la Asamblea Legislativa, en el Congreso del Estado de Jalisco, en la Sala de las Legisladoras, para dar un mensaje de que estamos en un lugar público y ahí los académicos más bien escuchamos, contribuimos al debate, etc. Entonces, ese es el sentido de la reunión de hoy y, bueno, una gran mayoría de los que están aquí creo que no son académicos, además, y nos da mucha alegría que eso sea así, aunque quisiéramos que también haya académicos y más todavía. Bueno, vamos a comenzar. Yo con eso quiero cerrar. Quería dejar claro el sentido de esta reunión, que es parte de nuestra octava reunión. Lo único que voy a anticipar es lo siguiente. Hacia el final de la reunión, que está prevista terminar a la 1:30, esperamos que haya lugar, un poquito de tiempo, para proponerles la lectura de una declaración que el plenario de la red, que terminó ayer, aprobó, porque pensamos que este plenario, que es muy distinto, son personas diferentes, quizás también esté de acuerdo en aprobar esa declaración. Tiene mucho que ver con el agua, pero incorpora algunos otros elementos. Entonces, lo vamos a proponer, si hay tiempo, cuando termina al final de la reunión. Ya se los anticipo. Muchas gracias. Gracias, José Esteban.
En nombre de la Internacional de Servicios Públicos, le damos una gran calurosa bienvenida a este evento y es un honor tenerles a todos y a todas aquí, como es un honor que esta reunión de Waterlat se haya realizado en Costa Rica. En nombre de la compañera Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, extendemos la mayor felicitación a todos los que estamos aquí presentes. Y la ISP reafirma el compromiso por la lucha del agua en contra de cualquier clase de privatización que se quiera dar, trabajando con la clase trabajadora y con organizaciones sociales. Bienvenidos todas y todos y muchas gracias. Unas palabras de Luis Paulino. Sí, perdonen que vuelva a intervenir. Ciertamente esto se hizo posible por la colaboración de muchísima gente, las otras universidades públicas, la Universidad de Costa Rica, UTN, CONARE, la ISP, ANEP, y seguramente estoy olvidando otra gente. Y siempre se comete esa injusticia, porque a la hora de hacer listas qué difícil acordarse de todo el mundo y se comete la injusticia de dejar a alguien por fuera. Pero yo quería mencionar a este señor que debía estar en esta mesa, que se llama don Nelson Briceño, que don Nelson ha jugado un papel importante en esto y nadie lo ha visto, porque don Nelson es la persona que tiene a cargo, que dirige el Centro Universitario de la UNED, donde estuvimos trabajando en estos días, donde ustedes estuvieron reuniéndose. Ese centro universitario es dirigido por don Nelson Briceño y les puedo asegurar que don Nelson puso muchísimo interés, muchísimo esfuerzo, su personal, el personal que trabaja con él en el centro universitario también puso muchísimas ganas para que todo esto caminara. Ustedes no vieron a don Nelson, creo que ninguno de ustedes lo conoció. Mi interés es que él hubiera estado acá hoy para que ustedes lo pudieran haber conocido. Pero ya que él no pudo estar, pues yo sí quiero mencionar el nombre de Nelson y decir que él y su personal del centro universitario dieron un aporte valioso. Y por supuesto aquí el compañero Sebastián Fournier, que es el que ha hecho posible las transmisiones por internet y que gracias a él pues también va a quedar los videos grabados disponibles en internet para que ustedes después puedan compartirlos por la red. Entonces también a Sebas el agradecimiento y que le den un aplausito también a don Sebastián. Gracias. Bueno, a continuación vamos a dar inicio a la mesa redonda número 1. Le pido por favor que se acerquen a la mesa principal, Óscar Rodríguez, de la Internacional de Servicios Públicos. Cinia Briceño, de la SADA Milano. Karen Mora, de Educación Ambiental Local, de la Red Centroamericana Jóvenes. Javier Bogantes, Tribunal Latinoamericano del Agua. Mauricio. Mauricio Álvarez, de FECOM. Bueno, buenos días. Primero, en la parte protocolaria se les olvidó
yo sugerí que pensáramos un segundo en el tema de la guerra, ¿verdad? O sea, ayer vimos un despliegue más de imperialismo bélico y bueno, estamos en una red sensible al tema del agua y sensible sobre todo al tema de la vida, ¿verdad? Y habría que mencionar que si bien no es una guerra nueva, ¿verdad? Hay 300.000 personas que han muerto en Siria y muchísimos más desplazados hasta climáticos por la falta del agua en Siria. Y bueno, es parte de las casi 80 guerras que en este momento los gringos están teniendo en el mundo en diferentes formas, ¿verdad? Apoyando, llevando, trayendo directamente. Y bueno, quería que lo mencionáramos y que lo reflexionáramos, ojalá, ¿verdad? Y bueno, para iniciar esta mesa de luchas y conflictos, obstáculos alrededor de la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas, tenemos este panel de lujo, ¿verdad? Entonces, le daríamos la palabra por unos 15 minutos al señor Óscar Rodríguez, responsable del tema del agua para las Américas de la Internacional de Servicios Públicos. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, compañeros y compañeras. Felizmente estamos concluyendo esta larga jornada que ha sido realmente, y lo digo en forma literal, un maratón de actividades un poco extenuantes, con jornadas prácticamente casi de 12 horas desde el día martes, y esperamos que ya hoy no tengamos una jornada tan larga. Agradecer la presencia de todos ustedes, especialmente como lo dijo nuestra compañera Rebeca Céspedes de la NEP, transmitirles un muy fraterno saludo por parte de nuestra secretaria general, compañera Rosa Pavanelli, quien ha estado muy al tanto del desarrollo de los acontecimientos y de las conclusiones más importantes que a lo largo de toda esta jornada hemos tenido en este octavo encuentro. Bueno, quisiera, para quienes no están muy familiarizados con la ISP, como comúnmente nosotros denominamos nuestra organización, la ISP es la Internacional de Servicios Públicos, es una organización sindical mundial que aglutina poco más de 20 millones de personas, trabajadores y trabajadoras en 150 países alrededor del mundo, y aquí en Costa Rica la Asociación Nacional de Empleados Públicos es una de las tantas organizaciones afiliadas en el mundo, particularmente aquí en el país, y me alegra también poder saludar a una comitiva de otra de nuestras importantes afiliadas acá en el país, como lo es el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional, que nos acompañan esta mañana. Como he venido manifestando en diferentes sesiones y talleres del octavo encuentro, un poco esclareciendo cuál es el rol que juega nuestra organización internacional en el tema de la lucha por la defensa del agua como un derecho humano, y también nuestra lucha muy radicalizada en torno a evitar la privatización de las empresas públicas de agua y saneamiento en el mundo. Y frente a eso, nuestra organización internacional ha hecho una serie de propuestas que hemos estado compartiendo, como dije antes, durante estos días, y que tienen que ver cómo a través de una visión social y política de los trabajadores públicos podemos asumir un compromiso mayor
frente a la defensa de los derechos humanos, de los derechos laborales, pero también, por supuesto, por la defensa del agua como un derecho humano, y las acciones que en torno a esta, digamos, compromiso social y político, también presentamos algunas propuestas frente a la privatización, como, digamos, soluciones alternativas frente al interés voraz que tienen las corporaciones multinacionales en cuanto a la apropiación del recurso hídrico, del recurso natural, pero sobre todo de la manera tan, digamos, tan loca de sobreexplotación del recurso natural, de los seres vivos, de la biodiversidad, del agua como un ser vivo. Y en ese sentido hemos desarrollado algunas experiencias que han arrojado resultados muy positivos, particularmente en algunas regiones de América Latina, como en Colombia, en Perú, aquí en Centroamérica, y tiene que ver con, frente a la propuesta de la privatización de las empresas públicas del agua mediante sus diversas formas y modalidades que ahora en forma sutil tratan de implementar desde la Cooperación Financiera Internacional del Banco Mundial. Proponemos, frente a esa estrategia que conocemos como la implementación de programas o proyectos público-privados mediante una alianza del sector privado con el del sector público, perdón, con el sector privado, nosotros proponemos, frente a eso como alternativa, la implementación de algunas acciones encaminadas a promover la participación de las comunidades y los trabajadores a través del establecimiento de acuerdos de cooperación o parcerías, como en algunos países se les conoce, y que se plasman a través de convenios de cooperación público-público y público-comunitarios. Esto quiere decir cómo los trabajadores, bajo esta nueva visión de hacer sindicalismo que va más allá simplemente de una reivindicación económica o laboral, como es lo tradicional, en la forma que se le percibe a los sindicatos del sector público en forma errada, ahora los sindicatos, los líderes sindicales, las y los trabajadores, emprenden, digamos, acciones alternativas frente a la privatización, organizándolos a las comunidades para garantizar una mejor, digamos, gestión del agua y el saneamiento desde estas empresas pequeñas comunitarias de agua, o como comúnmente se les conoce como acueductos comunitarios o acueductos rurales. En ese sentido, pues nos hemos encontrado en el camino muchos obstáculos, lógicamente, frente a los intereses de las grandes corporaciones multinacionales y frente a los intereses de algunos actores políticos que a toda costa quieren privatizar estas pequeñas empresas de gestión de agua potable y saneamiento. Y en ese sentido hemos elevado nuestra voz en términos de también propuesta global en algunos importantes foros que el mismo Banco Mundial promueve para hacer, digamos, cada vez un mejor eco de su propuesta de la alianza pública-privada para poder cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio y particularmente con el objetivo 6, que tiene que ver con garantizar el agua potable y de calidad a las comunidades. Frente a esto, nosotros hacemos mucha oposición, lo repito, a las propuestas del Banco Mundial, hacemos mucha oposición y hacemos mucho lobby conjuntamente con otras organizaciones internacionales similares a la nuestra, en donde hemos establecido acuerdos de cooperación mutuos y hemos establecido alianzas estratégicas para de alguna manera poder influir o incidir en una propuesta de política de agua y saneamiento que tenga que ver con mayor responsabilidad por parte del Estado en cuanto al otorgamiento de recursos financieros para poder garantizar una gestión de agua pública y de saneamiento, por supuesto, de calidad.
Y frente, digamos, a estos grandes tentáculos que se extienden mucho en América Latina, encontramos en el camino no solamente obstáculos, sino que también encontramos mucha resistencia por parte de políticos inescrupulosos como empresarios que tratan de alguna manera de intimidar las acciones sindicales o la de los líderes sindicales para desarrollar este tipo de iniciativas como alternativa a la privatización. Y eso trae como consecuencia, y lo hemos hablado a lo largo de esta semana, acciones de violencia sindical muy drásticas que infortunadamente han terminado con el vil asesinato de compañeras y compañeros que han emprendido campañas en sus comunidades, en sus territorios, frente a estos grandes intereses. Y solamente como ejemplo, y lo hemos reiterado en este octavo encuentro, sin minimizar que también hemos tenido nuestras víctimas más allá de la ISP, pero solamente en lo que concierne a sindicatos, particularmente en América Central, hemos contabilizado tristemente a día de hoy 22 asesinatos de compañeras y compañeros sindicalistas que, comprendiendo muy bien y entendiendo este compromiso de lucha, han emprendido estas acciones conjuntamente con las comunidades y también con grupos originarios para el rescate de los territorios despojados. En ese sentido, nosotros hacemos campañas mundiales de denuncia contra estos viles actos y también hacemos de alguna manera lobby en otras, digamos, espacios en donde podemos, de alguna manera, en alianza con otras importantes organizaciones globales, incidir y hacer que algunos gobiernos reciban medidas coercitivas, sobre todo castigándoles en cuanto a beneficios otorgados a través de los acuerdos bilaterales o multilaterales de comercio. Y es ahí en donde nosotros hemos encontrado una mejor respuesta para presionar y para denunciar a gobiernos que toleran y que de alguna manera, a través de su falta de propuesta, promueven, digamos, la violencia sindical. De esa cuenta es que para nosotros ha sido muy importante la alianza con esta red, Waterlat, para poder afianzarnos un poco más en este tema, no solamente en lo que se refiere a, la ampliación de conocimientos, saberes o expertices, como ustedes lo quieran ver, con los miembros de la red, sino que hemos encontrado un camino para poder, a través de este tipo de plataforma global, poder incidir más positivamente en cuanto a un cambio de conducta y de política por parte de los gobiernos de América Latina, centrando un poco más, digamos, mi enfoque sobre lo que observamos más en esta región del continente. En ese sentido, compañeras y compañeros, desde el interior de la ISP y sus diferentes organizaciones afiliadas, hacemos un proceso, o más bien impulsamos un proceso de sensibilización de los trabajadores y las trabajadoras de los diversos servicios públicos que están organizados en sindicatos, para que también conjuntamente con quienes luchan por la defensa del agua como un derecho humano y la recuperación de territorios despojados, puedan también interactuar, digamos, con este tipo de campañas locales o campañas nacionales de lucha frente a estos actos denunciables. Bueno, no quisiera abusar más del tiempo y dejar al menos plasmado un poco cuál es nuestro compromiso político y nuestra convicción de lucha en acompañamiento a todos aquellos organizaciones comunitarias
estudiantiles, académicas, eclesiásticas, de trabajadores, acompañarlos en estas luchas. Así que con estas palabras, aprovechando este conversatorio, que dicho sea de paso, es una conversación entre nos, es decir, entre quienes ya estamos, digamos, lo suficientemente sensibilizados en el tema para encontrar al inmediato algunas soluciones prácticas a muchos de los problemas que infiere al tema de la defensa del agua y el saneamiento como un derecho humano, así como la protección del medio ambiente y nuestras acciones en dirección a tratar de evitar más problemas con el impacto del cambio climático. Con esto yo cerraría mi intervención, esperando haber despertado el interés de algunas organizaciones presentes, que no necesariamente son de trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, pero que están escuchando por primera vez este mensaje. Estamos en la mejor disposición de apoyarles y de conversar, ojalá en el transcurso de este día, para ponernos de acuerdo y hacer un poco mejor las cosas. Muchísimas gracias. Le vamos a pedir primero disculpas a José Paulino Martínez, que es el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Aguas de Guatemala, y lo invitamos a pasar. Y ahora sí estaríamos completos, ya nos centroamericanizamos por fin y nos internacionalizamos también, que es importante. Seguidamente le vamos a dar la palabra a Cinia Briceño, que ella es presidenta de la SADA de Milano, que es una asociación de las que hablaba Oscar, de administración del agua comunitaria. Cinia, yo sé que construyó el acueducto, el cual hoy administra hace muchos años, cuando estaba más joven o niña, quizás. También es vicepresidenta del Comité de Ambiente de Siquirres, una comunidad del Caribe costarricense. Es presidenta de la Federación Federación Huetar Caribe, y además vicepresidenta de la UNAC, que también es una alianza de asadas. Auxilio. Sí, perdón. Ya, me muevo. Y también Cinia es representante del Frente de Afectados por la Piña, FRENASAP, y ellas, pues, les va a contar mejor la historia. Buenos días a todos. Gracias por dedicarme este momentito para escucharme y gracias por haberme invitado a este evento. Para mí es muy importante participar en estos espacios porque hay mucha gente que, a pesar de que vive en Costa Rica, no conoce la situación que nosotros vivimos en las comunidades con la afectación de la piña. Esta es la imagen que nosotros utilizamos como FRENASAP, una piña ahí, poquito, una cara muy feita, pero esa es lo que utilizamos nosotros como logo. Eso es la parte que se siembra piña. Esa parte ahí era parte montaña primaria, montaña virgen y secundaria, y macadamia y naranja se sembraba ahí hace unos años atrás. En 1998 se da inicio a la expansión piñera en la zona del Caribe. Y se hace cambio de uso de suelo y se contaminan las fuentes. Eso que ustedes ven ahí es un zanjo que antes fue naciente, y eso es el desfogue de una planta de tratamiento que utiliza la finca Babilonia de la empresa Corporación del Monte, que es la empresa que nos contaminó las fuentes en las comunidades. El agua, en ese momento se encontraron 28 químicos. Actualmente hay
sigue persistiendo la apariencia de bromaxil, en, a veces en pocas cantidades y a veces en muchas, 2.8, 5.9, cuando más bajo está, está a 1.9 de por litro. Esos son problemas de salud videntes, ¿verdad?, que se ve en niños menores de 10 años. Esa es una pequeña llaga. Yo, hay más fotos, esa fue la que pude captar, tenemos cualquier cantidad. Cuando la mamá lleva al niño al Levi's, le dicen que es el agua, pero no le dan ningún dictamen médico. O sea, no podemos comprobarlo. No, hasta la fecha no hemos podido decir que eso es real. Además de eso, de esa afectación que vemos ahí, vidente, ¿verdad? Han habido muchos abortos espontáneos. Los niños menores de 10 años también vemos que van perdiendo la visión. Hay mucho problemas gastrointestinales en los niños. También en los adultos, lo que nos preocupa es la niñez, o sea, no es que nosotros no nos dé, es igual. Es preocupante ver que en una población de 110 niños hayan 25 niños con problemas gastrointestinales y hayan más de 25 con problemas de vista. O sea, aunque no haya un dictamen médico, nosotros apelamos a que aún nos tenemos que bañar con esa agua, a pesar de que llega un camión cisterna cada dos días. Eso que ustedes observan ahí es la forma que ellos entierran, tienen dos formas de tratar el rastrojo de piña. Uno es que entierran, pasan un tractor, con draga hacen huecos y entierran en fosas todo lo que hay ahí. Y otra es que queman con paracuá o algún quemante. Sabemos que utilizan paracuá porque también aparecieron residuos de paracuá en las fuentes, que está prohibido. Bueno, en este país se dice que el agua potable debe ser 100% libre de ningún químico, ¿verdad? O sea, no tiene que tener nada. Eso es lo que dice la ley en salud. Pero resulta que sí nos vienen apareciendo y eso también hace otro efecto, que las aguas, al enterrar todo esto, nos salen como gases en el agua. Entonces, pase la página. Esa es la forma en que se aplican los químicos. Eso antes lo hacían de día, ahora lo hacen en la noche, porque hay personas que se marean, están muy cerca de las plantaciones piñeras. Si acaso es una calle de 6 metros y fumigan, entonces lo hacen en la noche de igual manera. En la noche la gente tiene que abandonar sus casas porque es demasiado el malestar, mareo, vómitos y de todo, ¿verdad? Lo que puede ocasionar estos olores para las personas. Esos son problemas que venimos viendo ahora al final, conforme pasa el tiempo. Eso es la ruta 32, esa ruta la que comunica San José con Limón. Y cuando llueve, ahí ese día, el carrito que iba adelante, que no lo pude captar, ese carrito cayó en la cuneta, porque la erosión hace, el agua cuando llueve ya no se filtra, sino que corre y erosiona y lleva todo lo que está a su alcance, la carretera queda como un río y nos provoca un montón de cosas, además inundaciones en las partes más bajas. Eso son de las pocas consecuencias con que lo que le puedo nombrar, lo que en este momento que nosotros vivimos ahí en la zona. Esa es la forma en que recibimos agua. Nos dan dos cubetas o dos pichingas para cada casa cada dos días. Y esto no porque lo regule el AIA, sino porque los transportistas no quieren dejar más porque no quieren volver por agua. Entonces simplemente nos dan dos cubetas y para dos días, sin importar el número de personas que hayan en la familia. Normalmente en estas zonas es una de las zonas más pobres del país, porque mentiras que el desarrollo, que la piña de verdad genera un trabajo y que es un trabajo digno, además de que es muy mal pagado, ocasiona problemas sociales y también nos trae
mucho migrante. Entonces, estos viven casi siempre en precarios y con muchas familias, o sea, con muchos hijos. Eso se da mucho en la zona. El camión cisterna, nosotros, a raíz de un recurso de amparo que se interpuso en el 2007, en 2007 fue dado lugar en el 2009, se nos dio el camión cisterna. Tenemos 15 años de estar recibiendo agua por camión cisterna. Han habido señoras que tienen problemas de salud, desgarres de columna, y definitivamente hay algunas que ya no pueden caminar porque normalmente les toca a las mujeres cargar estas cubetas de 22 litros de agua. Eso es lo que les comentaba antes, así queman. Esa ruta que les mencioné antes, la ruta 32, eso está muy cerca. A veces usted no ve cuando va a transitar por ese camino por la cantidad de humo que genera eso. Hay muchos problemas de asma en los niños y personas adultas, alergias a raíz de estas grandes quemas, porque tenemos alrededor de 8.000 hectáreas sembradas en ese sector y va creciendo. Esas son charlas a las que nosotros, bueno, a los acueductos comunales más que todo, hemos hecho en varias partes del país, mencionándole la situación para, como voz de alerta de lo que está pasando en el sector atlántico, para que no suceda en otros sectores. Eso es uno de los días que visitábamos La Piñera sobre una ruta pública y resulta que nos encontramos ese boom que lo estaban lavando en media calle. O sea, después de utilizarlo con los agroquímicos, lo lavan ahí y eso va al río directo. Las personas antes, los niños antes iban confiadamente a bañarse al río como lo hacíamos hace unos años y ahora no se puede utilizar ese río para bañarse porque está totalmente contaminado, aparecen peces muertos muy, muy seguido ya no hay confianza de utilizar esa agua. Esa es la limpieza que nosotros hacemos normalmente a la orilla de las tomas de agua para supuestamente mitigar un poco la contaminación, que es casi que imposible porque ya vienen. Eso es como Frenasap y en la parte de una foto que organizamos con kioscos, creo fue hace unos años, pues también dando la voz de alerta para que la gente se organice y se organice y podamos luchar contra esta expansión piñera, que en realidad no es contra la piña, sino es contra el uso de agroquímicos. Hace unos años, hace dos años, en una conferencia de prensa, antes de salir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de marzo se interpuso una denuncia, el 22 de marzo del 2015, estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en defensa del agua y por el tema de la contaminación con agroquímicos. Eso es una imagen que hizo un muchacho de la Universidad de Costa Rica con referencia a lo que nosotros pensamos sobre la piña, el cultivo de la piña, el uso de los agroquímicos. Como ustedes pueden observar ahí, es bastante denigrante y eso es lo que pasa en las comunidades, va quedando ese desolaje, ese sinónimo de muerto, no sé cómo explicarlo, pero en realidad en las comunidades vivimos eso. Gracias. Bueno, muchas gracias a Cinia. La verdad es que 15 años no son poco, ¿verdad? Estar en esta situación. Recientemente se resolvió para una de las comunidades, que es El Cairo.
y no es una situación solo de estas comunidades, ¿verdad? En la zona norte del país está pasando lo mismo. Recientemente las compañías, por esto que hizo CINIA, han demandado a las comunidades, en vez de que el Estado demande a las comunidades y les cobre esas cantidades, ¿verdad? Estamos hablando de millones y millones de colones que ha subsidiado el Estado llevando agua, pagando por acueductos nuevos, y simplemente las compañías recientemente en Veracruz de Pital, de San Carlos, han demandado a la SADA, ¿verdad? Por decir lo que dijo CINIA, que son las compañías las responsables de esta contaminación y son las que deberían pagarlo, ¿verdad? Entonces, realmente la situación en Costa Rica, no hay minería, pero hay este tipo de minería extractiva, ¿verdad? Logramos prohibir la minería, pero esta sí, que parece peor al final de cuentas, está en total expansión y en total impunidad. Le damos la palabra, perdón por robarme, pero es que si no iba a llorar yo también, entonces a Karen Mora Hernández, que ella es psicóloga y forma parte de la asociación Yara Canic, que es una asociación local que trabaja en la gestión integral y cultural, ¿verdad? Culturas vivas comunitarias. Además, ella es coordinadora nacional de la Red Centroamericana de Jóvenes por el Agua, que fomenta la participación de jóvenes en todo Centroamérica en la gestión integrada del agua. Buenos días. Para mí es un gusto estar aquí acompañándoles. Bueno, ya como dijo el compañero, yo formo parte de la asociación Yara Canic. Nosotros trabajamos en un sector de Aserrí. Aserrí queda aquí como a 40 minutos al sur de San José. Y bueno, hoy les vengo a hablar un poco sobre cómo ha sido nuestra evolución, ¿verdad? Desde cómo nacimos hasta lo que llevamos y cómo llegamos hasta la coordinación y la vinculación centroamericana de Jóvenes por el Agua. Bueno, como muchas organizaciones comunitarias, nosotros nacimos del conflicto, ¿no? Nosotros empezamos a enfrentarnos a un conflicto de uso por el agua debido a la urbanización, ¿verdad? A la expansión de la marcha urbana en San José y en el gran área metropolitana. Nosotros somos una comunidad periurbana, prácticamente estamos aquí a media hora de San José, entonces pues la comunidad se ha convertido en un dormitorio, la gente llega allá a dormir en las noches y vuelve aquí a San José a trabajar. Entonces, pues el valor de la tierra para lo que se usa prácticamente es para urbanizar, para crear casas y las fuentes de agua pues han sido muy amenazadas, especialmente en la comunidad donde trabajamos, que es en Poás de Aserrí, en barrio San José de la Montaña, que ahí fue donde empezamos con esta lucha. Pues ahí se empezó desde el 2009 una lucha con unas construcciones que estaban por encima de las nacientes que daban agua a la comunidad, al barrio San José de la Montaña. Y pues empezaron una serie de acciones comunitarias, ¿verdad? De denuncias, de enfrentamiento directo con los dueños y dueñas de estas tierras que eran personas extranjeras que llegaron a la comunidad. Bueno, todos estos repertorios de acción que fueron las denuncias causaron un gran decaimiento emocional en las personas que estuvieron dentro de la lucha, ¿verdad? Llegando a perder la esperanza, estar cansados, tener problemas familiares, etcétera. Y sobre todo nos dimos cuenta del problema de gobernabilidad que hay en este país, ¿verdad? Sobre todo en el agua, porque las denuncias pasaban de aquí para allá, de allá para acá y nadie se hacía responsable, ¿verdad? Un montón de instituciones teniendo injerencia sobre el agua, que al final de cuentas pues lo que hacen es atrasar las luchas comunitarias. Entonces, después de este decaimiento emocional que tuvimos, pues de ahí nos dimos a la tarea de repensarnos, ¿no? Y de saber cómo llegar a la comunidad antes de llegar desde el conflicto y desde la problemática. Entonces empezamos con un sueño, que es un programa educativo,
que ya lleva desde 2012 prácticamente en la comunidad. Si quiere, Eva, puede ir pasando algunas imágenes. Este es un videito que hicimos ya hace como 3 años. No tiene ahorita audio, pero lo que me gustaría es que vayan viendo un poco las imágenes, que vean un poco dónde está la comunidad, cómo trabajamos. Entonces, bueno, nos decidimos educar antes de actuar, ¿verdad? Como alternativa al enfrentamiento directo. Para eso creamos una alianza con el acueducto comunal de Poás de Acerrí, que es una SADA bastante grande, ¿verdad? Cuenta con 2.800 abonados prácticamente. Entonces, tiene pues bastante capacidad económica y por lo menos está al tanto con nosotros. Trabajamos con ellos desde el 2012, empezamos con un programa educativo basado en culturas vivas comunitarias. Entonces, a través del arte y la cultura, enseñamos lo que era el ciclo hídrico, la gestión integrada del agua. Trabajamos con arte urbano, como el breakdance, trabajamos con artes plásticas, con teatro. Y bueno, hemos ido evolucionando bastante. Ya el grupo de niños que empezó en el 2012, ahora son los que están llevando a cabo el programa prácticamente. Son los profesores y profesoras que ahorita están trabajando en la comunidad. Era un programa educativo abierto, entonces llegaban niños, jóvenes, señoras, esposos, de todo, ¿verdad? Entonces empezamos en ese momento. Ahorita pues está el grupo de breakdance que se llama Forest Crew. Está un grupo de mujeres que trabajan el tema de jabones artesanales, porque la idea de nosotros es empezar, bueno, a empezar a limpiar el río desde arriba. Entonces pues estamos generando alternativas para que la gente utilice productos más amigables y que puedan ir cambiando su conciencia. Hasta el momento, bueno, tenemos una consolidación grande del equipo de trabajo. Nosotros empezamos siendo estudiantes universitarios y ahora pues ya la mayoría nos estamos graduando, etcétera, y las señoras de la comunidad están súper empoderadas con el proyecto. Entonces ellas son las que están llevando a cabo las sesiones. Trabajamos casi siempre los domingos en la mañana. Tenemos bastantes alianzas interinstitucionales, ¿verdad?, con universidades públicas, con el acueducto comunal, que ha sido nuestro principal apoyo, y ahorita estamos empezando a coordinar con los colegios y con la escuela de Poás de Acerrí para empezar a generar el trabajo comunal y que puedan ir a trabajar en nuestros proyectos. También hemos hecho bastante articulación entre la acción y la investigación, ¿verdad? Nosotros, la mayoría de nuestras tesis están basadas en este proceso. Mi tesis analizó los conflictos hizo un análisis psicosocial del conflicto que vivimos antes de crear el programa educativo. Ahorita mi compañera de trabajo social va a empezar a construir ya lo que es la malla curricular del programa educativo, gracias a toda esta experiencia que hemos realizado. Y otra compañera de educación primaria está trabajando en su tesis, ¿verdad?, para ver cómo llevamos este programa educativo a las escuelas formales. Entonces, bueno, no nos hemos quedado solo en la acción, sino que la investigación ha sido también un eje importante de nuestro trabajo. También hemos tenido intercambios internacionales. Estuvimos en Colombia en un encuentro de la armonía sobre educación popular, estuvimos en Nicaragua también, y bueno, este año sí, lo que esperamos sacar con mucha alegría es nuestra malla curricular, para estarla compartiendo con acueductos comunales, que sepan, que conozcan un poco nuestra estrategia. A partir de ahí, bueno, nos empezamos a dar a conocer en el país, etcétera, y se nos abrieron las puertas para empezar una articulación juvenil en Centroamérica. Trabajamos con, estuvimos en el primer encuentro centroamericano Jóvenes por el Agua, donde se habló de la necesidad de generar espacios de incidencia para jóvenes en la región centroamericana, ¿verdad? Porque nosotros tenemos muchas ideas y tenemos muchas iniciativas, pero muchas veces nuestra incidencia es poca. Primero, porque no nos articulamos, y segundo, porque casi siempre hay un rol adultocéntrico, ¿verdad?, en la toma de decisiones sobre el agua y sobre la vida en general. Entonces, creamos la Red de Jóvenes por el Agua, que desde el año pasado, más o menos, desde marzo del año pasado,
Y hemos generado acciones, ¿verdad?, con las universidades públicas, la UNED, la UNA, nos han ayudado bastante, se los agradecemos muchísimo. Y sobre todo el espacio que nos han brindado aquí en la reunión de Waterland, ¿verdad?, que estuvimos trabajando el miércoles en la mañana. En esa reunión, bueno, trabajamos lo que fue la elaboración del plan de trabajo y las líneas hacia el Encuentro Nacional de Jóvenes por el Agua, que se va a realizar el 29 de abril en la UNED, en Sabanilla. Destacamos los principales desafíos que como jóvenes estamos experimentando, ¿verdad? Que la primera es la falta de articulación, la falta de educación en nuestras comunidades, ¿verdad? Tenemos en esta red, hay muchas iniciativas como esta, que si no hubiera sido por la red no nos conocemos, ¿verdad? Entonces están trabajando en diferentes partes del país temas de educación, la necesidad de espacios de incidencia juvenil y el intercambio de experiencias entre trabajo joven. Así que estamos pidiendo pues apoyo, ¿verdad?, espacios de incidencia para realizar, aparte del encuentro nacional, intercambios de experiencias educativas respecto al agua, ¿verdad?, y tal vez algunas jornadas de investigación donde se presenten las investigaciones que hemos realizado como jóvenes dentro de nuestras tesis, nuestros trabajos de graduación, hasta nuestros cursos, ¿verdad?, porque son muy valiosas y muchas veces no hay espacios para presentar los resultados. Y sí, bueno, con esto nosotros lo que pretendemos dar es una visión joven de lo que son las problemáticas y los conflictos del recurso hídrico, ¿verdad?, porque nosotros lo experimentamos de manera diferente, así como lo experimentan de manera diferente los hombres, los niños, las mujeres, ¿verdad? Y por ende, nuestras propuestas son distintas, ¿verdad?, a lo que mucha gente ve como normal. Entonces nosotros articulamos mucho lo que es la educación, el arte y la cultura, rescatando la necesidad de crear una nueva cultura del agua, ¿verdad?, desde las bases, desde la educación, desde el arte al servicio del agua, de generar una nueva cultura del agua, y que se articulen de alguna manera, ¿verdad? Hemos estado trabajando tanto con el AIA como con el Ministerio de Cultura, pero bueno, todavía falta como aclarar bien esa relación entre agua y cultura, que yo la veo muy clara, pero la gente no, ¿verdad? Entonces, seguir trabajando como en esa necesidad de unir esas dos cosas, la cultura, la educación, el arte y la cultura, y el agua, para crear un mundo diferente para nuestros hijos e hijas, ahora que llevo una bebé de 6 meses en mi vientre. Entonces estamos trabajando para generar un mundo mejor y muy felices de estar aquí. Ahí cualquier cosa nos pueden contactar. Muchas gracias. Muy bien, le damos las gracias a Karen. También le faltó decir que Yara Canic es una palabra huetar que significa sembrando frijol. Los huetares eran los pobladores originales, del cual tenemos una gran cantidad de toponimia y lenguaje vivo todavía en este gran valle central, meseta le dicen algunos, etcétera, ¿verdad? Es todavía una fuente de inspiración, y ellos viven en una comunidad que también tiene un nombre huetar que se llama Axerí. Realmente, que es el nombre que significa piedra de agua, nada más y nada menos, en huetar. Le damos ahora la palabra a Javier Bogantes, que él es fundador del Tribunal Latinoamericano del Agua, también tiene estudios en Derecho y Filosofía. Bueno, muy buenos días. En principio, les voy a contar un poco qué es el tribunal, por si acaso no conocen. El Tribunal Latinoamericano del Agua funciona desde el año 2000, el que realiza la primera audiencia en Costa Rica, después 2004. Se realiza una segunda audiencia como Tribunal Centroamericano del Agua. En el 2006 se inicia lo que es el Tribunal Latinoamericano del Agua. Hasta el momento se han realizado aproximadamente 10 audiencias
en diferentes partes de América Latina, en México, Argentina, Chile, en Brasil, y una en Estambul, en donde se realiza una audiencia internacional sobre problemáticas en Turquía, principalmente hidroeléctricas, una problemática del río Madeiras en Brasil, y un caso muy interesante que se llamó colapso socioambiental en la República Mexicana, presentada por la Asamblea de Afectados Ambientales. El tribunal, como principio, no me voy a ahondar mucho en contarles del tribunal, pueden encontrarlo trago@raxa.com, pero más que todo me interesa del concepto más revolucionario en cuanto a la parte probatoria que hemos aplicado en el tribunal. El tribunal, si bien es un tribunal ético, es un tribunal que es también científico-técnico. Sí, para presentar casos en el tribunal hay que tener todo un sistema probatorio que es analizado por una comisión científica. Cuando les digo que es un concepto más revolucionario es porque aceptamos la prueba indiciaria, principalmente por la experiencia que hemos vivido y hemos visto en América Latina en cuanto a la dificultad que se da para que las comunidades puedan fundamentarse en sus pruebas científico-técnicas y lo costoso que son. En mi experiencia, en este trabajo en ecología, presentamos una demanda contra la Standard Fruit Company por la contaminación en el río La Estrella y la afectación del arrecife coralino de la zona de Cahuita en el 1992. Y esto pudimos percatarnos de lo costoso que son las pruebas para poder comprobar en un tribunal, digamos, todas los problemas de la contaminación en esta región. La prueba indiciaria es que se acepta una prueba que debe ser certificada en un laboratorio, pero se puede, y luego de esto invertimos la carga de la prueba. Al invertir la carga de la prueba, se le está planteando a las empresas o gobiernos que ellos tienen que comprobar que no se está causando, digamos, propiamente lo que se está denunciando. En términos generales, me toca el tema de los conflictos en Centroamérica. Yo diría que no hay diferencia a lo que está sucediendo en Centroamérica con lo que está sucediendo en toda América Latina. Hemos tenido diversos casos que tienen que ver con esta conflictividad que se está dando desde el punto de vista socioambiental en Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en donde podemos percibir una gran problemática de la seguridad de los ambientalistas y las personas que están trabajando en estos casos. Y también una tendencia que es lo que nosotros llamamos hacia las estrategias erróneas. Diríamos que la política de América Latina va como a una argumentación práctica y teórica donde una diversidad de políticos en Latinoamérica causan la pérdida irreversible de territorios, es decir, en este sentido, y del agua precisamente. En este sentido se está haciendo un pésimo negocio porque se está con políticas a corto plazo entregando la riqueza más importante de América Latina, que es el agua y la tierra, a proyectos transnacionales. Se puede decir que hay un contubernio contra nacionales y un pacto perverso con flujos de mercados globales en agroindustria, minería, hidroeléctricas. Este pacto perverso nosotros lo acabamos de analizar en tres audiencias que tuvimos de los últimos dos años, una en Guatemala, otra en El Salvador, bueno, Mexicali y México. ¿Y por qué digo que es un pacto perverso? Y por qué también es interesante que analicemos cómo esto se viene dando en casi todos los países de América Latina. Algunos de los casos que son tan emblemáticos, como el tribunal ha recibido aproximadamente unos 90 casos de toda América Latina, y unos de ellos son, por ejemplo, el caso de Nejapa en El Salvador, en donde podemos ver cómo la Coca-Cola explota el agua en la comunidad de Nejapa,
pudimos ver protestas de las comunidades vecinas porque no tienen agua, y luego en un restaurante ver una botella de Coca-Cola Products extraída del acuífero de Nejapa. Este caso se presentó en la audiencia de El Salvador, y también otros fenómenos también similares, por ejemplo, el caso de la palma africana, casos de hidroeléctricas en Guatemala, problemáticas que se vienen dando en Ecuador, en México, en diferentes países. Lo que está sucediendo tiene que ver con algo que nos decía Aristóteles, el problema de la sensatez, la gran pregunta: ¿de dónde surgen estos conflictos? Bueno, lo que podemos encontrar es que hay una tendencia codiciosa por parte de oligarquías, de empresarios, de los grandes poderes de estos países, y una insensatez en cuanto a cómo los políticos o los gobernantes están actuando con respecto a los proyectos productivos y a las estrategias de desarrollo. Y esto se muestra claramente en fenómenos que verdaderamente son tragedias. Por ejemplo, uno de los casos de Guatemala que recibimos, se dio la muerte de aproximadamente 20.000 peces, hubo 3 personas asesinadas, un caso de Sayaché que fue presentado en México con la problemática de la palma africana. Estas tendencias de agroindustriales se pueden encontrar en Ecuador, en Brasil, el problema de la soya en Argentina. Todos estos conflictos, digamos, en realidad tienen esa condición fundamental, y es precisamente la imprudencia. Y ustedes saben bien que en el tema ambiental la prudencia es algo fundamental, es lo que nos lleva al principio precautorio, que en términos jurídicos, filosóficos, ambientales, sociales, es clave para la toma de decisiones respecto a proyectos que se van a realizar y que pueden afectar los derechos intergeneracionales, los derechos humanos, los ecosistemas. Entonces, el tribunal pues ha venido trabajando en esta complejidad de casos, y sí me interesa como poder encontrar de dónde viene esta conflictividad, como partiendo de 3 crisis fundamentales: la crisis de valores, o sea, una crisis de moralidad, donde tenemos a gobernantes o que se fundamentan en una moral tradicional, que es donde se sustentan para sus argumentaciones en cuanto a las decisiones económicas y políticas y empresariales, porque encontramos políticos o gobernantes que no son solo gobernantes o políticos, sino son empresarios también. Estos contubernios nos llevan a una crisis de legalidad, porque tenemos en los sistemas de justicia que casi todos estos proyectos que han llegado al tribunal son legales. Pero una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. Y la ley no es legítima cuando afecta los derechos humanos, el derecho al agua, los derechos intergeneracionales. Este caso que nos contaba aquí la compañera es evidente. Estas compañías están actuando legalmente. Las compañías de palma africana y de caña y de banano, que también tuvimos estos casos en la audiencia de Guatemala, están actuando legalmente. Hay una legalidad que, digamos, es funcional a estos intereses, pero no es una legalidad legítima. De ahí que también esta crisis de legalidad nos lleva a una crisis socioambiental con gravísimos efectos en los sistemas hídricos, efectos que pueden ser irreversibles. El fenómeno en general tiene que ver con un desconocimiento por parte de los tomadores de decisiones. Los gobernantes, los asesores, no saben exactamente las decisiones o las repercusiones que están a las cuales se pueden conllevar estas decisiones en el tema productivo.
Por ejemplo, siempre me interesa rescatar uno de los casos que tuvimos, el caso de la Barrick Gold en la frontera de Chile y Argentina, cuando la presidenta de Argentina se creyó el cuento de que se podía cambiar un glaciar de lugar. Esto a 5.000 metros de altura. Y el presidente de la Barrick Gold dijo, podemos, no se preocupen, a la gente que estaba en la lucha, no se preocupen, tenemos la tecnología para cambiar un glaciar de lugar. Igualmente, cuando, por ejemplo, podemos ver el caso del fracking en México, en donde se está planteando, digamos, la devastación hídrica de unas regiones importantísimas en la zona limítrofe con los Estados Unidos y otras regiones. Entonces, es uno de los problemas fundamentales. Esta conflictividad viene por la ignorancia y por el desconocimiento del tema, digamos, ambiental. Algo como muy simple, la palabra ecología significa conocimiento de la casa y economía, administración de la casa. No podemos administrar una casa que no conocemos. Entonces, aquí podemos ver, para volver al tema de Costa Rica, lo que podría suceder si continúan, digamos, estos gobernantes que han venido depredando y causando esta conflictividad, primero con las bananeras, luego con la piña, con la caña en Guanacaste. O sea, es un fenómeno que se está dando en Costa Rica y en todo Centroamérica. ¿Qué son las alternativas que tenemos como ciudadanos? En principio, creo que sí tenemos que tratar de profundizar en estos temas y buscar, digamos, propiamente el mayor conocimiento de la ética ambiental. Nosotros en el tribunal proponemos una ética exigente, y una ética exigente es una ética que ya no está libre albedrío si queremos o no seguirla, sino que hay que luchar para que esta ética se pueda implementar y retroalimente los sistemas jurídicos, la academia, y que los, algo muy importante, que los académicos devuelvan a estas comunidades en peligro, a todas estas poblaciones que están sufriendo un poco lo que las poblaciones de alguna forma les dan, porque es con impuestos de los ciudadanos que se mantienen estas academias. Entonces, un poco estamos trabajando con la UNAM en este tema, con un grupo de profesionales de la UNAM. Estamos a punto de hacer un convenio con la UNAM para dar seguimiento, digamos, a una temática de cómo expertos puedan asesorar estos casos. Digamos, en esto que vos hablabas, por ejemplo, algo que es muy difícil y muy peligroso es denunciar que se están causando afectaciones a la salud de las personas en este tipo de prácticas, minería, agroindustria. Si no se tienen las pruebas, muy fácilmente los pueden denunciar por calumnia o por difamación. Y hay países en donde la gente se puede ir 5 años a la cárcel por decir algo como esto. Entonces, en el tema, ya para ir terminando, creo que es muy importante cómo podemos lograr el predominio de la sensatez para ir hasta esta prudencia y lograr también un trabajo, y en esto es muy importante y me gusta muchísimo que haya participación de los sindicatos y los otros sectores sociales, porque es fundamental ir hacia una democracia sustantiva. En toda América Latina se nos está, digámoslo así, vacilando con toda una noción propagandística, electorera, hacia una democracia formal. Vamos y ponemos el voto, y es como si dejáramos un cheque en blanco. Después no tenemos cómo echar atrás decisiones que pueden afectarnos a nuestro futuro, a el agua, la ecología, a las futuras generaciones. Entonces, esta posibilidad de trabajar con nuevos valores creo que es algo fundamental, y de alguna manera reformar el sentido de la libertad, porque pareciera como que la libertad es algo que nos dan, que nos regalan, que nos permiten, porque esa es la tendencia que se está dando, y realmente pues ya no es solo un neoliberalismo. Quizá en algunos países podemos hablar, gobernadores, por ejemplo, en diferentes partes de América Latina, que van más bien hacia un neofascismo.
y el ciudadano queda cada vez más indefenso. Y acá, bueno, podemos ver que un país que se dice la gran democracia, la Suiza centroamericana, protectores del ambiente y los parques nacionales, podemos ver que se está causando un desastre socioambiental gravísimo, solamente que solapado. Nosotros hicimos un foro sobre la piña, no sé si estuviste en ese foro en Instituto de México, se vinieron observadores del Tribunal Latinoamericano del Agua a ver estos casos y se emitió una resolución. Si alguien tiene interés, me dejan la dirección para enviarle la resolución. Hay una resolución y quedamos de que era posible llevar este caso a un tribunal internacional. El tribunal también latinoamericano tiene una parte que es el Tribunal Internacional del Agua, con sede en Holanda, y pues no, nunca nos llegó nada, digamos, no sé, ahí que se desarticuló un poco, pero sí estamos a la espera. Nos parece que es uno de los casos emblemáticos, tan graves como los otros que se están dando en otras partes, pero sí, pues dejarles este mensaje final, que me parece fundamental. Es un mensaje escrito de Aristóteles, nos dice: la ciencia que tiene por objeto la verdad es difícil desde un punto de vista y fácil desde otro. Lo prueba la posibilidad de alcanzar la completa verdad y la imposibilidad de que se oculte por entero. Así es que es parte del trabajo que tenemos que ir realizando. Muchas gracias. Le damos las gracias a Javier Bogantes del Tribunal Latinoamericano del Agua, y le damos la palabra a José Paulino Martínez, secretario general del Sindicato de Empresas Públicas del Agua en Guatemala. Buenos días a todos y a todas en esta mañana. En especial a aquellos hombres, a aquellas mujeres que tal vez tuvieron que madrugar el día de hoy, viniendo de las montañas, de lugares lejanos, para venir acá y venir a escuchar y presentar también esas propuestas de lucha que se están haciendo acá en Colombia, y no solo aquí en Costa Rica, sino también en toda América Latina. Yo vengo de Guatemala, un país muy conflictivo, por el tema del agua, y para nosotros es un privilegio muy especial estar acá el día de hoy, gracias a la Internacional de Servicios Públicos y a la red Waterlat Govacit, que nos permite estar acá en esta mañana. Quiero informarles de que, bueno, yo soy el secretario general del único sindicato que quedó vivo después de la fiebre privatizadora en los años 90 en adelante. En Guatemala se privatizó todo en Guatemala, menos el agua. Y desde hace 20 años venimos luchando con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos. Al hablar de la defensa del agua, estamos hablando de defender el agua es defender la vida. Allá en Guatemala ya nos cansamos de hacer propuestas legislativas, de ir a tocar las puertas a los lugares donde nos tenían que escuchar, y bueno, todo eso han sido nada más palabras. A raíz de eso hemos decidido tomar la protesta social en las calles, cerrando calles, cerrando aduanas, la de El Salvador, la de Honduras, con la de México también, para que se nos escuche. No somos terroristas. Durante los 30 años del conflicto armado dijeron que éramos comunistas, y muchos tuvimos que salir al exilio, y los que nos quedamos en Guatemala nos dimos cuenta que la situación se puso más difícil. Ahora, después de los acuerdos de la firma de la paz en los años de 1996, ahora ya no nos llaman comunistas, ahora nos llaman terroristas. Si una ama de casa salía a las calles con sartenes o con charolas, como les dicen, a defender el agua, si eso es terrorista, pues que nos sigan diciendo que somos terroristas. Pero por defender el agua, por defender
los recursos naturales, lo vamos a seguir haciendo, porque nos gusta hacerlo. En Guatemala han muerto 81 dirigentes, ambientalistas, sindicalistas, personas que defienden en contra de la minería. Están depredando los recursos naturales en Guatemala. Por eso fue que los sindicatos de la Internacional de Servicios Públicos, aliados con las comunidades, formamos el Frente Nacional de Lucha por la defensa de los servicios públicos y los recursos naturales. Un frente en el cual ya tenemos más de 15 años de estar luchando, y lo vamos a seguir haciendo. Pero algo muy importante que quiero hablarles, yo quiero pasar unas diapositivas, pero no me voy a enfocar en las diapositivas, sino le quiero pedir a Eva si puede pasar ponerme unas diapositivas ahí, la compañera Carazo, por favor. Nada más para que usted tenga una idea, porque lo que acaba de decir Javier es totalmente lo que yo voy a decir el día de hoy, lo que está pasando en Guatemala. Yo sé que esto es un conversatorio, pero yo aprovecho esas oportunidades que se me presentan para traer la voz de aquellos que tal vez no tienen la oportunidad de ir a un país, llevar las denuncias que pasan en nuestro país, Guatemala. La conflictividad social en Guatemala ha llegado a tal extremo que quiero informarles de que nosotros, el Estado nos tuvo que dar seguridad. Tenemos guardaespaldas, pero lo rechazamos porque tenemos miedos que esos mismos guardaespaldas son los que nos vayan a quitar la vida. Ahorita en abril estamos cumpliendo 2 años que se inició un proceso, agua y violencia. En el mes de abril del año 2015, un grupo de sindicalistas, estudiantes de las universidades, amas de casa, ambientalistas, decidimos empezar a ir al palacio, al parque central, decidimos empezar a llevar la voz, pidiéndole la renuncia del presidente de la República, el general Otto Pérez Molina, un presidente genocida. Y eso se empezó a convertir en una protesta. Y cada sábado llegaba más persona, llegaba más gente. A los 3 meses ya no éramos 1,000, ya llegaron a ser 5,000. A los 4 meses ya eran aproximadamente 7,000. Y cuando se llegó al mes de agosto de este mismo año, se le pidió la renuncia al presidente de la República y a la vicepresidenta. Y viendo de que ya en la última protesta llegaron aproximadamente 100,000 personas, tuvieron que renunciar a su cargo y fueron ligados a proceso por actos de corrupción que actualmente ellos están presos. Pero esa era únicamente la línea que ellos dirigían, porque detrás de todo eso habían magistrados, jueces, corruptos. ¿A dónde íbamos nosotros a ir a tocar la puerta para que se nos escuchara si los jueces estaban prácticamente mediatizados ahí? Entonces, a raíz de eso, se pidió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que durante varios años estuvo en Guatemala, primero dirigido por el señor Castresana de España, después por un señor de acá de Costa Rica, pero no actuaban. Pero llegó el señor Iván Velázquez de Colombia y él le llegó a poner el dedo a la llaga, porque empezaron a darse cuenta que había una red involucrada en Guatemala en el cual estaban saqueando totalmente el Estado. Este nuevo gobierno llegó con una política que decía ni corrupto ni ladrón. A los 3 meses su hermano y su hijo estaban ya presos, ligados a procesos por actos de corrupción. La impunidad y la corrupción en Guatemala ha llegado a tal extremo que la Comisión Internacional contra la Impunidad acaba de decir
que Guatemala era uno de los paraísos fiscales, de los paraísos donde estaba ya programado que durante 20 años más se iba a seguir saqueando totalmente el Estado. Bueno, nosotros tenemos que decir esto, porque si no lo decimos nosotros, también somos cómplices. La omisión de denuncia en mi país es un delito. Y si nosotros no lo decimos, también somos cómplices también. Por eso es de que las mineras en Guatemala están haciendo estragos totalmente. Las hidroeléctricas también, depredando totalmente nuestros recursos naturales. Y prueba de ello es lo que está pasando en las Verapaces, ahí donde es un lugar precioso. El dueño del Real Madrid, el señor Florentino Pérez, tiene una transnacional ahí que quieren, o sea, están construyendo una hidroeléctrica. Hay que decirlo de esa manera, y no nos importa decirlo, porque ya murieron 81 compañeros de nosotros, de ellos 22 eran ambientalistas. El año pasado fue asesinada nuestra compañera Brenda Marleni, abogada de nosotros, fue asesinada. 19 disparos en el vehículo, directamente iban contra ella. ¿Por qué? Porque estaba investigando casos de la bananera Chiquita, una transnacional en Izabal, y se estaba comprobando que había contaminación. Lo que decía el compañero acá del tribunal, queremos decirte que ya hay una sentencia en Guatemala que fue dada. La contaminación del río La Pasión en el Petén, en el cual 100 kilómetros completos, peces muertos por todos lados por la palma africana. Bueno, es la única manera en la cual nosotros podemos protestar, y sabemos que después de una marcha que nosotros tenemos, hay consecuencias, que tenemos que cuidarnos, porque después de todo esto puede venir alguna represión. Pero en Guatemala hemos entendido algo: a mayor represión, mayor organización. Por eso es de que en Guatemala ya nos acostumbramos a vivir eso todos los días, ya nos acostumbramos. Y como lo decía el día de ayer en una de las plenarias ahí en la universidad, nos gusta hacer nuestro trabajo. Yo sé que a ustedes les gusta hacer su trabajo y por eso están acá. Y por eso vamos a seguir defendiendo los recursos naturales en Guatemala. Ahora tenemos la oportunidad de tener la Comisión Internacional contra la Impunidad, porque detrás de esa línea donde estaba el presidente, la vicepresidenta, ministros que habían sido sobornados por la empresa brasileña Odebrecht, que es una empresa que tiene presencia en todos los países de América Latina, ellos daban dinero para poner presidentes y así podían apoyarles en darles las licencias mineras. También quiero denunciar del plan Prosperidad que los Estados Unidos está implantando en Centroamérica, Guatemala, Salvador y Honduras. Dice que ese dinero va a ser llevado para que haya prosperidad y para que nuestra gente no tenga que emigrar a los Estados Unidos, sino que tengan oportunidades. Pero detrás de todo eso van la obligación del Estado en querer otorgar licencias mineras en nuestros países. Las transnacionales de Estados Unidos y Canadá nos están haciendo pedazos, pero vamos a seguir defendiendo nuestro territorio, vamos a seguir defendiendo nuestros recursos naturales. Y algo que decía Javier, hay una sentencia ahí muy importante que fue dada hace unos años atrás. Yo quiero terminar con esto. En Guatemala hay un caso muy significativo de las mujeres que se organizaron en la puya. La puya es algo que nosotros en Guatemala le llamamos a algo que está puyando y puyando y puyando, y a raíz de la organización de las mujeres no permitieron que una minera
a 15 kilómetros de la ciudad de Guatemala, contaminara los ríos. Pero la compañera Yolanda, la que dirigía ese grupo de mujeres, la quisieron ver asesinada y la hirieron de muerte, pero eso sirvió para que ellas se organizaran más y se siguieran organizando más. Y ahora ya no solo hay una puya en Guatemala, ahora hay más de 25 organizaciones de mujeres empoderadas para defender el agua y los recursos naturales. En Guatemala hay una palabra que nosotros lo vamos a decir y lo vamos a seguir diciendo todos los días, porque eso lo dijo un dirigente de Guatemala que fue vilmente asesinado. Él dijo que mientras haya pueblo, habrá revolución. Y por eso es que lo vamos a seguir haciendo y porque nos gusta hacerlo. Muchas gracias. Perdón. Ok, tendríamos, muchas gracias, tendríamos, estamos con el tiempo así justos, así que tendríamos intervenciones por 10 minutos, por favor, administrense con justicia social y con el tiempo, ¿verdad? Yo sé que han sido muy fuertes lo que hemos escuchado, ¿verdad? Y tal vez habrá muchas reacciones, tenemos también la oportunidad del café. Así que tendríamos dos o tres intervenciones cortas. Tal vez la gente que viene de más largo que quisiera hablar y alguien que tenga algo que aportar. Yo sé que todos, pero... Todo está dicho. Por allá, Ana Julia, ¿ve? Que viene desde Cañas. Buenos días a todas y a todos. Bueno, yo vengo de una provincia que realmente la situación del agua es bastante crítica. En este momento hay comunidades que ya no tienen agua. Soy de Cañas, Guanacaste, donde el problema también que hemos tenido es el problema del arsénico, donde está Cañas y Bagaces, digamos, dos comunidades que hay una gran mayoría de gente que tiene problemas bastante serios de salud. Pero ahorita, digamos, también en el área costera también tenemos un gran problema, que el problema de Sardinal, que en este momento se está llevando a cabo, y que quieren quitarle el agua a la comunidad para dárselo a los megaproyectos de grandes hoteles y no para las comunidades. Entonces, en este momento estamos en un pie de lucha en Guanacaste para que no ocurra como lo que estaba ocurriendo anteriormente y que Sardinal fue uno de las comunidades que dio el ejemplo de que no se llevaron su agua. Entonces, esa es una denuncia que no solo los compañeros de Guatemala están sufriendo, sino que aquí también en Costa Rica lo estamos sufriendo en carne propia. Muchas gracias. Gracias. ¿Comentarios? ¿Alguien más? Los asusté, ¿verdad? Con un, que no hablaran, ¿verdad? Fue muy efectivo. ¿Alguien más, tal vez, si cerramos? Pablo, también, que viene bien. Que viene bien largo. Bueno, qué importante estos eventos y quisiera agradecer que esta situación se haga y que se piense que debemos defender el agua. En el mundo el agua es vital. Decía mi abuela, cuando ensuciábamos el agua, nos regañaba y decía, van a tener que comprarla. Yo no creía en aquel entonces. Sin embargo, estamos viviendo esa situación. Instar a las universidades realmente que sigan con un tema, los pueblos indígenas, pues tenemos la dicha todavía de tener bastante agua, sin embargo, somos altamente amenazados, como ustedes lo saben, con el proyecto hidroeléctrico El Diquís en la zona de Buenos Aires y otra serie de proyectos que están emprendiéndose ahí. Entonces, es un agradecimiento decirles que pueblos indígenas seguimos defendiendo el agua y seguimos pensando en esa vida que tiene que seguir y que debemos de unir esfuerzos para que sigamos adelante en esta lucha.
Muchas gracias. Entonces, bueno, un minuto, Claudia, que la vimos y... Buenos días, mi nombre es Claudia Méndez, soy de la Asociación Ecológica de Guatuso de Patarra, es una comunidad también, al igual que Acerrí, periurbana, con los mismos problemas que ustedes están enfrentando. Nosotros no enfrentamos contra las piñeras, sino contra las redes organizadas de mafias invasoras de tierras. Problema de tenencia de tierras que están ocupando las montañas en donde tenemos el agua. Pero aquí yo lo que me quiero referir es que, bueno, a veces uno no puede asistir todo el tiempo a este tipo de actividades, y gracias a la UNED por haberme permitido participar en esta actividad, porque yo no conocía mucho de estas organizaciones que existen y a dónde uno ya puede tener bases para por lo menos asesorarse donde tiene los problemas, cuando uno tiene, bueno, todos los días estamos enfrentando problemas en las comunidades. Entonces, agradecerles de verdad esta oportunidad porque no los conocía. Entonces, es bueno conocerse. Muchas gracias. Está bien. Entonces, cerraríamos. Porque no sé si… Bueno, menos 2 minutos tiene don Enrique. Pero no le podría quitar el micrófono a usted. Buenos días, compañeros y compañeras. Se ha tratado bastante importante, pero se ha quedado como un tema, siento yo. El tema de la ganadería, el tema de la producción ganadera sin control en Costa Rica y seguro Centroamérica. Los datos que dicen es que el ganado está causando un daño enorme a nuestro planeta Tierra. Entonces creo que los hombres de las universidades, los estudiosos en estos casos, deben haber una gran investigación para ver qué hacemos, para ver cómo protegemos esto, porque mi pueblo es uno de los azotados por el ganado, un ganado sin control. El otro tema importante que creo es que la educación debe de comenzar ya a hacer cambios educativos en las escuelas, en los colegios, en las universidades, para que esa parte, esa área aparezca ahí. Como decirles así, si usted no sabe algo de educación para el cuidado del agua, usted no pasa el año. Tiene que haber algo muy concreto. Entonces, eso es el llamado, y después nosotros como vecinos de los pueblos y de Costa Rica, como beneficiarios de esta vida, proteger esa agua que es vida, alguien lo dijo, el agua es vida. Muchas gracias y que vamos bien para acá. Muy bien, ahí está el mensaje, si no saben cuidar el agua no pasan el año. Entonces, con ese mensaje creo no podemos dar una réplica, pero tenemos ahora el refrigerio y vamos a seguir conversando en el siguiente panel. Muchas gracias, un aplauso para el 20 minutos para el refrigerio, ¿verdad? Voy a andarlos persiguiendo, entonces, no, mentira. Perdón, dice que es al fondo del restaurante. Aquí, siguiéndome. Ok, sigan ahí a la comandante.